Qué placer estar con ustedes una vez más en su programa Migración en Progreso. Esta semana tenemos mucha información de lo que está pasando en el mundo migratorio aquí en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo, dándole las gracias a Dios por esta oportunidad y encomendándonos para que este programa sea de guía y orientación para todos aquellos que necesiten información migratoria. También vamos al disclaimer. No somos abogados. A través de este medio no pretendemos dar consejos legales. Nuestra licencia es para buscarle la forma de que ustedes puedan estar legal dentro de los Estados Unidos. Así es que, licenciado Fernando Firpo, bienvenido. ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente? Bueno, muy buenas tardes, licenciado Pedro Álvarez. Primeramente, quisiera darle la bienvenida a todos los amigos televidentes, tanto aquí en los Estados Unidos como en la República Dominicana, que en este momento nos están observando. Darle las gracias a Dios por participar nuevamente con ellos. Esta semana tenemos un programa, como usted lo ha dicho, cargado de muchas informaciones. Y antes de continuar, quisiera, licenciado, enviarle un saludo a mi padre, Andrés Abelino Fil, porque se encuentra un poquito delicadito de salud. Quisiera decirle que aquí lo queremos mucho, que lo estamos esperando muy pronto y que siga luchando como lo ha hecho en estos últimos 85 años. Bueno, ok, qué placer saludarle y extenderle nuestro abrazo y nuestro cariño desde aquí, desde Nueva York. Migración en Progreso lo abraza y le desea lo mejor en este día. Bueno, entonces... Licenciado, muchas cosas tenemos esta semana. En las últimas semanas han habido muchas conversaciones, muchos temas con relación a acciones ejecutivas que se están tomando, están yendo a juicio, los jueces están emitiendo opiniones. ¿Qué está sucediendo en inmigración en este momento? ¿Cuál es la actualidad? Bueno, los pleitos legales que ha habido con relación a detener las acciones ejecutivas que tomaron en contra de ciudadanos de 7 países, los cuales se le
le hacían una mora de 90 días para que pudieran entrar a los Estados Unidos bajo el alegato de que tenían ciertas conexiones que son de origen terrorista, vamos a decir. Entonces, en las cortes, en diferentes cortes, han ido perdiendo en la primera instancia, en la segunda, ya se habla de que tal vez vayan a la Suprema Corte de Justicia, pero el presidente Trump está ejecutando como presidente de todos los Estados Unidos y está tomando acciones en contra de ciertos sectores migratorios. Pero si vemos, son acciones limitadas que no afectan a la mayoría de nuestra gente. Es bueno que nuestra gente sepa que él no le incluye a la gente, por ejemplo, de la República Dominicana, que no incluye a toda esa migración legal, todo este volumen de personas, gente seria, trabajadora, que no ha tenido ningún encuentro con la justicia, no deben preocuparse. Estas acciones que ellos están tomando contra personas, aparte de esos países, las personas que tienen antecedentes, que tienen récord, que han tenido encuentro con la justicia, entonces esos deben buscar orientación legal, hablar con un abogado, revisar su caso y ver si pueden viajar sin ningún problema o no. Los demás no debemos preocuparnos, simplemente salir adelante, trabajar, reportar nuestros impuestos, cuidar nuestra familia y ser buenos ciudadanos, lo que es la migración. Nosotros estamos buscando mejores senderos en diferentes países y estamos teniendo esa oportunidad aquí en los Estados Unidos. También debemos atender el asunto político. En ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que el presidente Trump no tuvo un buen desempeño político, pues los medios de comunicación hacen un blanco fácil en la política de Donald Trump y muchas veces confunden a nuestra gente de que está tomando medidas en contra de la población. No es en contra de la población, es en contra de sectores específicos. Si fuera en contra de la población, pues él se puede jugar hasta la presidencia porque no les vamos a oponer. Ya lo dijimos en este programa anteriormente, las órdenes ejecutivas, si van en contra de nuestra comunidad, se pueden detener. Nosotros no les podemos hacer un enfrentamiento judicial en la corte para impedir cualquier cosa que vaya a perjudicar los intereses de nuestra comunidad emigrante. Claro, es importante saber que una vez se politiza la vida de uno cotidiana, se vuelve, vamos a decir, agrio, ¿no? Es un poco lo que pasa, y es lamentablemente decirlo, en República Dominicana, donde todo es política, todo lo que se respira es política. Usted se levanta en la mañana, prende el radio y es política, atacando el gobierno o alabando el gobierno, siempre un tema que tiene que ver con la política. Aquí venimos como extranjeros a trabajar, a luchar por nuestras familias, y lo que les recomendamos es que, con la gracia de Dios, ¿no?, con salud, vamos a trabajar, vamos a aprovechar las oportunidades que hay. Estuvimos conversando esta mañana con relación al mercado inmobiliario que está repuntando. Es un buen momento para comprar, ¿no?, a buenos precios y poder tener en el futuro en un valor de una propiedad que es lo que estamos buscando, ¿no?, aquí, ¿no? Definitivamente, y ser dueño del sueño americano, tener ese techo, que es la manera, el vehículo de cómo ahorrar, de cómo acumular riqueza. En vez de usted ser cada mes, cuando usted paga la renta, mil o mil y pico de dólares más pobre, cuando usted es dueño de la propiedad, cada mes usted es un mes más rico. Es sí, la manera de cómo acumular riqueza y establecerse aquí en los Estados Unidos. Porque cuando no se participa en la política y no se es dueño de la tierra, es como estar parado en un pie en un sitio. Que cuando los políticos quieren o cuando los dueños de la tierra quieren, pues nos echan. Por esa razón es la importancia de nosotros ver cómo nos empoderamos siendo dueños de esas propiedades. Aún uno no tenga un estatus migratorio, es posible, se puede comprar una propiedad aquí o un negocio inclusive, que ya el mercado financiero está aflojando y están facilitando créditos que van a permitir un crecimiento económico, y eso es bueno, y se está perdiendo ese sentir de lo que es la política republicana, de ese empoderar a la parte económica para así traer mayor cantidad de ingresos para la población en sentido general.
Bueno, licenciado, llegó el tiempo de nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a todos nuestros amigos televidentes que este programa se lleva como una cortesía de las oficinas Pi Álvarez Asociados. Están ubicadas las oficinas en el 1781 de la Jerome Avenue. Ahí sí, en la esquina 176 y Jerome. 23 y de la 170, todo un equipo de trabajo con más de 15 años de experiencia, 11 contadores y preparadores de impuestos profesionales con récord probado a través de los años, muchos años de experiencia, para ayudarle a estar en cumplimiento con la ley de impuestos en los Estados Unidos. Bueno, sin más preámbulos, señor director, pasamos a nuestra primera pausa comercial. Y cuando regresemos, tenemos más de Inmigración en Progreso. Guachupa, ciudadano. Ah, pues entonces todo el mundo se puede ser ciudadano. ¿Y con qué dinero? Guachupa sin dinero, si soy ciudadano. Yo soy Guachupa, yo apliqué, califiqué y por 99 dolaritos, hoy soy ciudadano. Ve donde Pi Álvarez y pide el especial de Guachupa. Pues yo voy por donde Pi Álvarez. 1781 Jerome Avenue, Bronx, New York. Y llámenos al 718-293-9090. Si Guachupa lo hizo, yo también lo puedo hacer. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En Pi Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, Pi Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papá Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. Pi Álvarez y Asociados. Dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades. Pero para aprovecharlas, debes estar legal. En Pi Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pi Álvarez y Asociados, todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax, no en cualquiera se confía. Ve donde Pi Álvarez. Pi Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo Incontax, cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pi Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incontax, yo resuelvo. Bueno, amigos, continuamos con el desarrollo de nuestro programa, su programa Inmigración en Progreso. Esta semana tenemos una nueva sección, la sección Sociales en Progreso, donde le vamos a estar llevando diferentes actividades que han ocurrido aquí en la ciudad de Nueva York con relación a temas importantes del día a día, del acontecer de la ciudad. Licenciado, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, el día 28 estuvimos cubriendo el evento del Día de Duarte, y el Instituto Duartiano en Nueva York, que es un grupo tradicional que vela por los intereses de la dominicanidad y los valores duartianos aquí en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo. Y tuvieron este encuentro muy hermoso y el licenciado estuvo cubriendo para ustedes, para que puedan ver y ver la manifestación de la dominicanidad y la tradición duartiana aquí en la ciudad de Nueva York. Licenciado, todos los dominicanos, para aquellos hispanos que nos están viendo, Juan Pablo Duarte fue, lo reconocemos como el padre de la patria, fue el propulsor, ¿no?, de la independencia dominicana para allá, para los años 1800, principios de los 1800, para aquellos que no lo saben, ¿no?, los demás hispanos que nos están mirando. Y su pensamiento fue el baluarte que motivó aquel movimiento independentista. Para el licenciado Pedro Álvarez, profesional, padre, ¿qué representa la figura de Juan Pablo Duarte, ¿no?, a 246 años de su nacimiento?
en 1822, el ejército haitiano o el ejército haitiano invade la República Dominicana y estuvieron en control del país hasta 1844, cuando se hace la independencia. Duarte representa para nosotros el espíritu de independencia, democrático, abierto, de desarrollo, de la libertad que todos tenemos dentro de nosotros de vivir y desarrollarnos y crecer. Y fue formando este movimiento, la Trinitaria, que se llama la Trinitaria, que iban surgiendo en grupo de tres. Además de Duarte, tenemos a Sánchez y Mella, que son dos copadres de la patria, porque nosotros tenemos tres padres de la patria. Tenemos Duarte, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez, los tres padres de la patria, pero Duarte es el motor principal, el líder de este grupo, que fue incrementando población hasta que en 1844 se hace la independencia del grupo de Haití. Entonces, en esta guerra de la independencia que estamos, se celebra ahora para el 27 de febrero, eso realmente nos insta a pensar que aquella acción que tomó Duarte de independencia, de liberar al pueblo dominicano del yugo, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros como emigrantes y como nacionales de diferentes países para liberarnos de todos esos yugos que nosotros tenemos, de diferentes naturalezas? En aquel entonces fue del yugo haitiano que estaba identificado. Ahora tenemos yugos de diferentes... Hay yugo económico. Bueno, disciplina, estudio, trabajo, de diferentes naturalezas. Es bueno, quisiéramos exhortarle a pensar esos yugos que están, ¿cómo podemos ponerlo a un lado? ¿Cómo podemos conquistar esa independencia que necesitamos de ser libres y progresar? Sí, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, así es que, señor director, cuando usted guste, puede pasar el evento del Duartiano que tuvo lugar en el Astoria Manor en Queens, y en el cual tenemos entrevistas y muchas imágenes. Amigos de Migración en Progreso, en este momento nos encontramos en las instalaciones de Astoria Men, donde se celebra el cierre de la Semana Duartiana por parte del Instituto Duartiano de los Estados Unidos. Dios bendiga a todos ustedes. Dios bendiga la memoria de Juan Pablo Duarte, pidiéndole a Dios de todo corazón que nuestro país sea digno de mejor suerte y que toda esa cantidad de asesinatos, de robo y de corrupción que están habiendo en nuestro país acabe por todas. Reconocimiento a Diano Epayá por todo su triunfo en pro de la comunidad, que Dios y el alma de Juan Pablo Duarte se iluminen y llenen de gloria su gestión en el Congreso de los Estados Unidos. Mi primera acción en el Congreso de los Estados Unidos en este mes fue presentar una resolución honrando el natalicio de Juan Pablo Duarte a nivel federal. Y espero, y tengo un espacio especial, porque en las oficinas federales nos dan espacio para elevar tres banderas afuera: la americana, la del estado y cualquier otra bandera que uno quiera. Y tengo guardada la bandera dominicana para cuando usted dé su primer viaje a Washington pueda unirse a mí para levantar la bandera dominicana en el mismo pasillo del Congreso del Capitolio de los Estados Unidos. Disculpen los que son de otra persuasión política, yo respeto las opiniones y a lo mejor este no es el momento propicio para esto, pero tenía que compartir con ustedes esto y decirles que
las acciones que se están tomando, que son detrimentales para nuestra comunidad, las vamos a enfrentar. Las que son positivas, las vamos a aplaudir. Pero las que se tomaron hoy con dañina, no solo para los miembros de esos 7 países musulmanes, podríamos ser cada uno de nosotros. Incluso yo vi las familias y se parecen a las familias nuestras. En el Centro Cívico Dominicano de Long Island, los dominicanos de Long Island, presentarle a Bienvenido Larra este certificado donde dice que por su arduo trabajo, por sus esfuerzos de reunir las familias dominicanas y mantener los principios de la libertad, como dice la bandera Dios, Patria y Libertad, es un honor para mí entregar este certificado. Aprovecho el momento para felicitarlo a todos y espero que todos vamos a trabajar juntos para llevar y siguiendo representando a la comunidad dominicana en alto. Ya hemos logrado mucho y si hoy sabemos algo es que esta lucha no para. Así que felicidades a todos. Y en nombre de este distinguido Instituto Guardiano de los Estados Unidos, pues nos sentimos altamente gratificantes en entregar este reconocimiento a un gran dominicano, Juan Gutiérrez. Bueno, yo creo que ellos mantienen en alto y en vivo el nombre de Juan Pablo Duarte, la mística, la filosofía de Juan Pablo Duarte y Díez. Yo creo que eso es importante, particularmente para la diáspora, nuestros hijos, que muchas veces se crían aquí, no conocen bien la historia nuestra y quienes fueron nuestros líderes y nuestros patricios, de manera que ellos mantienen la dominicanidad viva y creo que están haciendo un excelente trabajo. Buenas amigos de Migración en Progreso, nos encontramos con el señor Bienvenido Larra, quien es el presidente del Instituto Duartiano de los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa, don Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en esta celebración del 204 aniversario del nacimiento del Patricio, que ha sido una semana llena de recreación, honrando la memoria de la figura más grande, la figura inmortal de Juan Pablo Duarte. Y me alegro porque ha habido un movimiento que en base a la dignidad y a la ética moral de Duarte se ha movilizado el pueblo dominicano en el país e internacionalmente. El año que recién finalizó, 2016, fue un año de mucho trabajo para el instituto. ¿Usted podría decirnos, a su entender, cuáles fueron los principales logros del instituto el año pasado? En el año pasado, el instituto desarrolló más de 100 actividades que la hizo sin ayuda del Estado Dominicano, sin ayuda de oficiales electos. Solamente teníamos como herramienta la buena voluntad de los directivos y de algunos amigos. Han sido muchas las actividades. Yo asistí en noviembre del 24 a la República Dominicana a presentar la memoria de lo que fue el instituto aquí. Y ellos ya quedaron asombrados. Una creación tan grande, tan patricia, con tantas actividades. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de hacerle entender y de darle conocimiento a nuestros hijos de quién fue Juan Pablo Duarte, por qué luchó y por qué no somos aún orgullosamente libres dominicanos. Yo felicito a toda la República Dominicana en ese patricio Juan Pablo y Duarte y Díez, en la cual yo decía hoy que Juan Pablo y Duarte y Díez nació con corazón de Dios, nació con deseo de libertad y una visión patriótica. No, yo me siento muy orgulloso porque es el padre de nuestra patria. Donde quiera que haya un dominicano está la memoria de Duarte. Y qué mejor manera de nosotros pues respetar a Duarte y respetar su memoria que con las acciones de nosotros como buenos dominicanos, trabajando por y para nuestra gente, para nuestra comunidad, apoyándonos. Para mí lo que es la memoria de Duarte es sumamente importante y es nuestra responsabilidad nosotros pasarle ese legado a nuestros hijos que están creciendo aquí en los Estados Unidos y de igual manera en la República Dominicana, pero nosotros tenemos la responsabilidad de pasarle la historia a nuestros hijos. Dominicanos, no dejemos que nuestros niños, nuestros hijos, aunque hayan nacido aquí,
pierdan sus raíces. No hay necesidad de eso. Vamos siempre a hablarle de lo que fueron nuestros padres, la patria, de los valores de Duarte, que fueron más allá que una independencia que lleva tan grande, sino fue un hombre de democracia, un hombre que acabó con el colonialismo, un hombre que sencillamente renunció a todo por los ideales de los demás. Guachupa, ciudadano. Ah, pues entonces todo el mundo se puede ser ciudadano. ¿Y con qué dinero? Guachupa sin dinero, si soy ciudadano. Yo soy Guachupa, yo apliqué, califiqué y por 99 dolaritos, hoy soy ciudadano. Ve donde Pía Álvarez y pide el especial de Guachupa. Pues yo voy por donde Pía Álvarez. 1781 Jerome Avenue, Bronx, New York. Y llámenos al 718-293-9090. Si Guachupa lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incon Tax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo en Incon Tax, no en cualquiera se confía. Ve dónde Pía Álvarez. Pía Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo en Incon Tax, cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pía Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incon Tax, yo resuelvo. Sueño americano. Aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En Pía Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, Pía Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papá Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. Pía Álvarez y Asociados. Dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades, pero para aprovecharlas debes estar legal. En Pía Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pía Álvarez y Asociados, todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. Bueno, ya ustedes vieron esa celebración del Instituto Duarteano aquí en la ciudad de Nueva York. Y Duarte es una muestra de lo que es la migración. Nuestro patricio falleció en la hermana República de Venezuela y se puede ver cómo emigra la libertad, los deseos de libertad y de superación y cómo se cargan los valores que se van de una comunidad a otra, a diferentes naciones, y ese espíritu de progreso y de trabajo se puede llevar a diferentes sitios. Eso se mantiene intacto en nuestro corazón. Así es que nuestro programa abraza el Instituto Duarteano y todos esos valores que representa nuestro padre de la patria. Y los felicitamos por tantos años de labor. Es un grupo también que se mantiene unido, que se mantiene defendiendo, ¿no? Y presentando esos valores de Duarte. Licenciado, pasando a otro tema, la temporada de taxes continúa en vivo, de lleno. ¿Qué tenemos de nuevo con relación al tema impositivo? Bueno, ahora mismo la demora de los cheques es lo que está tomando, acaparando la principal atención. En octubre 21, el Congreso pasó unas cuantas medidas que tienen que ver con los impuestos. En una de ellas le daba una semana adicional al IRS, al Internal Revenue Service, para poder emitir los cheques. Esto vino a dar al traste con una situación que se estaba presentando con los robos de identidad en los años anteriores, en el cual hackers, personas desaprensivas, les robaban la identidad, número de seguro social, información de los empleadores, de los dependientes y todas esas cosas, y llenaban planillas primero que las personas. Entonces el gobierno, como mandato que tenía que en 10 días mandar el reembolso,
mandaba los cheques, y resulta bien hacer que eran personas que habían robado la identidad de alguien. Para dar al traste, le han dado entonces una semana adicional antes de ellos mandar los cheques. Igualmente que otra parte del Congreso estaba abogando, tratando de defender el sistema de personas que toman cierto tipo de crédito que no le corresponde, crédito de niños, crédito educativo y una serie de créditos reembolsables que se estaba abusando del sistema. Entonces, le da tiempo adicional para ellos procesar y ver cuáles de esos reembolsos realmente tienen derecho. Y eso ha causado una demora y que hasta el día 15 de febrero no se espera que va a haber un release o que van a soltar los fondos para todas aquellas personas que están solicitando crédito del gobierno, algún tipo de reembolso. Y esto ha causado una demora y una incertidumbre, porque ya tradicionalmente había una fecha establecida para cuándo iban a soltar, iban a hacer efectivos los reembolsos. Ahora ya no tenemos esa fecha como tradicionalmente se hacía. Vemos ahora que el Estado, los diferentes estados, están haciendo los reembolsos de una manera mucho más expedita que el gobierno federal. Entonces, deben tener un poquito de paciencia y, sobre todo, estar en cumplimiento con las leyes de impuestos, documentando de que ustedes tienen derecho a esos créditos, de que ustedes tienen, sostienen y mantienen a esos niños, llevando la documentación de cada cosa que va en sus planillas de impuestos, para que ustedes puedan estar en regla y no tengan ningún tipo de contratiempo para recibir su reembolso. Bueno, licenciado, gracias por esas palabras y mantenernos informados con estos temas impositivos que la gente está en expectativa. Una de las sesiones nuevas que tenemos en el programa se refiere a las personas que tienen, que progresan aquí, con el fruto de su trabajo, progresan aquí en los Estados Unidos. La sección nueva se llama Living in America. Wow. Y en esta semana pudimos tener la oportunidad, usted tuvo la oportunidad de conversar con un dominicano más, un hispano aquí en los Estados Unidos, Frederick Martínez. El Pachá. El Pachá. Tenemos unas imágenes que quisiéramos compartir con ustedes y cada semana les traeremos también una personalidad diferente para que ustedes puedan ver cómo estas personas llegaron, cómo triunfaron. Y todo eso antes de la llamada. Tengan sus llamadas porque las líneas se van a abrir en breve para que puedan hacerle sus preguntas al licenciado. Señor director, cuando usted lo considere conveniente. Siempre anda entrevistando a todo el mundo, claro, tratando de sacarle esa alegría. Y ese para mí va a ser raro, eso, ese, yo soy el que siempre entrevista. Ah, bueno, no, pues esta es la oportunidad que tenemos de ver la otra cara de Frederick Martínez, el Pachá, el individuo, cómo se comporta. ¿Cuándo tiene Frederick Martínez su residencia? Bueno, mi madre en 1989, ella llegó a Miami en 1985. Se casó, se la llevó mi padrastro, su esposo, y nos pidió a los 2 años. Pero resulta que ella llenaba los papeles, el mío de mi hermanito, y lo devolvían para atrás. Volvía y lo llenaba, y recuerdo que una ocasión llegó a la casa, a la República Dominicana, de viaje, y mi abuela le dice, ¿cuándo que tú te vas a llevar a ese muchacho? Y ella le dice, bueno, mamá, es que lo llenan 2 veces los papeles y me lo devuelven. Ah, porque usted no busca una gente con pupitre, gente que estudiaron para eso. Búsquese un abogado, una gente experta en eso y va que no te lo devuelven. Por no pagar los famosos 100 o 100 en esos tiempos o 120 dólares. En 1989 los fees, el costo eran
$60 una petición. Amén. Te están en los datos y conoce lo que es el tema. Bueno, ¿y cuándo obtiene el bachá la ciudadanía? ¿Eres ciudadano? Ciudadano, allá en Citizen de United States. Me quemé dos veces. Miren qué bueno, mi gente. Dos veces me quemé. ¿Están oyendo? Cuando llegué aquí en el 2013, con el contrato de la cadena Univisión, comencé a estudiar la ciudadanía por mi esposa y los dos niños. Entonces me quemé la primera vez, luego a los tres meses volví otra vez, volví, me quemé. En la tercera di muchas rodillas y me aprendí el libro completo. Y fui hasta una escuela dominical en Bergenlay. Pero vamos a traducirle a los televidentes. Dio muchas rodillas, significa que le oró, le pidió al Señor para que le ayudara y lo iluminara en este paso. Así es que entonces... Fui la tercera vez y soy bendecido porque me tocó un colombiano me hizo tres preguntas, pero valoró el esfuerzo que yo había ido dos veces anteriormente y me había quemado. Ya lo pueden ver. Entonces, aún sea un celebrity que tenga el cariño de gran cantidad del público de diferentes partes del mundo, porque lo ha hecho en grande en la ciudad de Nueva York, engrandeciendo a la comunidad dominicana y a los comunicadores dominicanos. Sin duda ninguna, el mejor comunicador dominicano que tenemos en todos los tiempos. Porque ha podido trascender, no solo en el mercado de la República Dominicana, sino en la ciudad de Nueva York, donde compite con diferentes medios y ha podido lograrlo. Pueden ver ustedes la perseverancia que tiene el Pachá. Por eso lo logra. Ahora vamos a la parte de los impuestos. Como cada año llena tus impuestos, tú recibes W-2. Sí. Recibes 1099. ¿Cómo tú reúnes todos tus datos con todos estos contratos, con diferentes medios de comunicación? Los cheques. Contratistas independientes. ¿Cómo es ese proceso de llenar tu impuesto? Explícale a los televidentes. Bueno, los primeros años recuerdo que tenía, bueno, depende, mi esposo y los dos niños, más mi madre, y tuve que devolver $18,000 porque no justificaba los gastos. Yo vivo en New Jersey. Y el hecho de que trabajar en Nueva York, de cada cheque me quitan $400. New Jersey tiene que pagar en Nueva York porque yo trabajo en Nueva York. En los últimos tiempos he tenido que pagar un dinerito sabroso por los chequecitos y los picoteos extra. Hice un plan de pago y sí, no es fácil cuando uno es independiente y trabajamos en lo que son las pequeñas microempresas, pero ya tenemos una publicidad. Entiendes, una empresa llamada Pachá Publicidad y me ha mejorado bastante. Ok, y tú sabías lo que es los pagos estimados, que también, tú puedes hacer el cálculo y cada tres meses puedes ir haciendo los pagos y cuando llenas tu planilla, pues ya te evitas esos inconvenientes. Mire, en este año el gobierno tiene una regla en la cual todo aquel que va a solicitar dinero del gobierno, income credit, child tax credit, crédito de la escuela, todo el que va a recibir dinero del gobierno tiene que documentar. Y por eso ellos se pidieron una semana adicional para ellos investigar antes de ellos soltar el cheque. ¿O significa que hay que esperar más este año? Hay que esperar. Una semanita más. Una semanita más. Y un préstamo que sea el año pasado, 750. Bueno, aquí en nuestra oficina le damos 1,200 de avance para aquellos que califican como avance a su reembolso. Perdone, licenciado Pedro, porque la costumbre de yo hacer las preguntas. Entonces, usted me está entrevistando a mí, pero la costumbre más fuerte que el amor, me sale mi cosita también. Oh. Una más, me llamó mucha gente al show que hacemos en La Mega con Janeiro Mato de 3 a 7. Es todo el robo de identidad y que ha acabado con esto, una situación que está afectando, o me dicen que están entregando unos códigos de unos números. Que hay gente que viene, por ejemplo, licenciado Pía Álvarez, yo vine a llenar mi tazo. No, usted parece aquí como que lo llenó. Porque les robaron la identidad. Háblame de esta parte, licenciado. El principal problema es billones de dólares en robo de identidad. El año pasado podíamos ver personas que venían a llenar su planilla, ya habían llenado por otro lado, ya habían solicitado crédito, habían solicitado una serie, hasta comprado viviendas. Con los hackeos y con la vulnerabilidad del sistema informático, no había previsión y bueno... Hay en un reporte del Congreso de los Estados Unidos, en un solo día le sacaron $500 millones, le robaron con el robo de identidad a diferentes personas. Así que ya ustedes se pueden imaginar.
pero ya ahora hay establecidos muchos mecanismos de control. Con los cambios de direcciones, casi a todo el mundo tiene que decir la identificación que tiene, que está presentando. Y los preparadores de impuestos van a tener ahora responsabilidades adicionales que tienen que ver con las identificaciones. Así es que, pero gracias a Dios, nuestra oficina a través de los años ha venido desempeñando su función y estudiando y preparándonos para estar al día y que nuestra gente esté protegida y con la tecnología, con un nuevo mecanismo de protección, un antivirus, okay, que no permite hackeo. Bueno, hasta ahora con lo que se conoce. Uh-huh. Entonces, la información está protegida. También nosotros tenemos un seguro para proteger a nuestros clientes. Si hay un robo de identidad en nuestra oficina y nos lo pueden probar, la póliza de seguro le cubre hasta $1.5 millones para la seguridad de nuestra gente. Hola, ¿cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los income tax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo en income tax, no en cualquiera se confía. Ve donde Pía Álvarez. Pía Álvarez te pone al día. Cierto, llenándolo en income tax, cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pía Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el income tax, yo resuelvo. Guachupa, ciudadano. Ah, pues entonces todo el mundo se puede ser ciudadano. ¿Y con qué dinero? Guachupa sin dinero, si soy ciudadano. Yo soy Guachupa, yo apliqué, califiqué y por $99 hoy soy ciudadano. Ve donde Pía Álvarez y pide el especial de Guachupa. Pues yo voy donde Pía Álvarez. 1781 Jerome Avenue, Bronx, New York. Y llámenos al 718-293-9090. Si Guachupa lo hizo, yo también lo puedo hacer. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En Pía Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, Pía Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papá Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. Pía Álvarez y Asociados. Dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades. Pero para aprovecharlas, debes estar legal. En Pía Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pía Álvarez y Asociados, todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. Ok, continuando con su programa Migración en Progreso, quisiéramos darle una información. Miren, una tarjeta de residencia, cuando una persona es residente, esto lo otorga un oficial de migración. Pero para quitarla, tiene que ser un juez. De la manera que la persona simplemente sí firma ni renuncia voluntariamente a la residencia, es la manera de perderla con esta forma I-407, en la cual voluntariamente ustedes firman renunciando a su tarjeta de residencia. De otra manera, tienen que ver a un juez de migración. Un oficial de puerto, de migratorio, no puede quitarle la residencia a ningún emigrante. Tiene que ser un juez. Los oficiales de migración entregan la residencia, pero no la pueden quitar. Por lo cual, en el puerto, en el punto de entrada, no firmar ningún documento. Eso no está establecido de que ustedes tienen que firmar nada. Lo único que ustedes van, se presentan, y si hay cualquier situación, pues ustedes piden ver un juez y un abogado antes de firmar cualquier documentación. Es muy bueno que ustedes sepan eso. Bueno, licenciado, si las personas tienen alguna pregunta para usted, este es el momento, los teléfonos están en pantalla. Aquí está el licenciado Álvarez para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿Qué debe hacer una persona que tenga alguna situación
venga como visitante, ¿no? Y tenga que ir a un segundo chequeo. ¿Qué es lo que significa esto de un segundo chequeo? Todos estamos sujetos a verificación. Aunque seamos residentes. Cualquier persona, ciudadano, residente de cualquier persona que está cruzando por un puerto está sujeto a verificación. De hecho, si nosotros hacemos una retrospectiva, anteriormente no se revisaba tanto. Usted iba y pasaba por el aeropuerto y solo si lo seleccionaban, lo verificaban. Ahora revisan a todo el mundo. Todo el mundo tiene que pasar por los escáneres, por los sistemas de los rayos X, pasar todo el equipaje por diferentes registros. Y de cuando en vez le toca a algunas personas, por diferentes razones, una verificación adicional. Ir al cuartito a responder cualquier tipo de pregunta que los oficiales de migración. Esto no es nada negativo. Así es que simplemente estamos sujetos a verificación. Creo que las líneas están sonando. Señor director, ¿tenemos alguna llamadita? Sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Boston, Massachusetts. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Félix Rodríguez. Oiga, yo soy ciudadano americano. Entonces quiero pedir un hermano mío de Santo Domingo, pero cojo ayuda. ¿Qué puedo yo hacer con eso? Ok, muy buena pregunta. Mire, el hecho de la condición económica de un ciudadano o residente no le precluye de hacer peticiones a sus familiares. Usted la puede hacer aún usted no esté trabajando, aún usted no tenga ingresos. Así es que no se haga esa petición lo antes posible y vamos para que su familia esté aquí lo antes posible. Y sobre todo ahora que viene el Día de los Enamorados, que nosotros podamos celebrar ese San Valentín juntos. Gracias muchas gracias. Tu programa está 100%, que lo apoyamos aquí en Boston, Massachusetts. Bueno, se lo agradecemos y nos motiva a seguir. Y cumplimos años de casado, mi esposo y yo. 37 años cumplimos de casado. Ustedes ven, ese es el espíritu migratorio. Eso felicidades, es felicidades. ¿Cómo emigre el amor? Buenas tardes, tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Lawrence, Massachusetts. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Okay, si una persona ciudadana que haya tenido problemas en el pasado, ¿tiene problemas para viajar? No, absolutamente no. Los ciudadanos de los Estados Unidos, aún haya tenido encuentro con la ley, no lo precluye o no le impide recibir servicios migratorios. Los ciudadanos pueden pedir, aún estén en la cárcel o tengan antecedentes penales, pueden hacer peticiones. Nosotros no queremos que nadie se meta en problemas, pero aquellos que son ciudadanos y tienen familiares, el hecho de que hayan tenido situaciones con la ley no le impide recibir los servicios, los beneficios migratorios para sus familiares y cercanos. No, y tampoco le impide la entrada al país en caso de que salga. También. Bueno, esas son parte de los beneficios. Muchísimas gracias por su llamada. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, desde Queen Bula. ¿Cuál es su nombre? Sócrates Piña. Ok. Adelante, señor Castillo. ¿Cuál es su pregunta? Piña. Yo soy ciudadano y yo quiero saber qué tiempo yo puedo pasar en Santo Domingo si voy. Los ciudadanos no tienen límite en el tiempo que puedan estar fuera de los Estados Unidos. Escúcheme, yo no soy ciudadano, soy residente. Okay. Residente permanente tiene un límite de 6 meses. Cuando alguien tiene una residencia permanente en los Estados Unidos es para vivir y residir aquí y el límite es 6 meses, salvo ciertas circunstancias especiales que ya se pueden ver en caso por caso. O sea, no puedo pasar más de 6 meses allá. No puede pasar de los 6 meses. Gracias por su pregunta. Gracias, caballero. Tenemos otra llamadita, licenciado. Están encendidas las líneas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Corona, Queen. Buenas. ¿Cuál es su pregunta? Yo quiero saber, yo como residente permanente puedo pedir a mi mamá. No, los residentes permanentes solo pueden pedir a los hijos solteros, esposas e hijos solteros. No pueden pedir ni hermanos ni los padres. Muchas gracias por su pregunta. Gracias a usted. Ok. Otra llamadita. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Lo estoy llamando aquí desde el Bronx.
Franklin Rivera, le llamo. Franklin, ¿cuál es su pregunta? La pregunta mía es que por qué en la ciudad, cuando tú haces una petición a los hijos de 21 años, no le da prioridad. Debe ser prioridad, debe de ser primero, porque hay una gente que con 21 años o 22 años puede trabajar en este país. Ok, miren, esa es una línea fina, en la, sobre todo los jóvenes que están alcanzando los 21 años. Hay un proceso, si ya usted sometió, por ejemplo, el preaviso, o cuando le toca la fecha de prioridad, hay muchos jóvenes que ya han cumplido los 21 años, cuando tienen la cita ya son mayores de 21, pero aún hayan pasado los 21 años, es posible en ciertos casos que tienen derecho a venir como menores, dado el hecho de que la petición se hizo a tiempo y se demoró un poquito más del tiempo establecido y pueden tener ese beneficio. Así es que todos aquellos que se le hayan quedado hijos entre 21, 22, 23 y hasta ciertos casos de 24, nuestra oficina le ha resuelto y hay una fórmula especial para determinar si esos jóvenes son elegibles para que así puedan recibir su residencia como menores. Pero hay que verlo caso por caso. Llámenos o pase por nuestras oficinas para nosotros ver si su hijo puede obtener ese beneficio. Gracias por su pregunta, Frank. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde Brooklyn. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuántos años dura la petición de madre a hijo soltero? Madre o padre pidiendo a hijo soltero. Ahora mismo se está tomando, mayores de 21 años, se está tomando 7 años y medio. Si son menores de 21, en 15 meses aproximadamente. Ok, muchas gracias. Ok. Otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le estoy llamando de Boston, Massachusetts. Desde Boston. ¿Cuál es su nombre y su pregunta? Mercedes Jiménez. La pregunta mía, yo quiero ver con el licenciado, porque yo pedí a mi esposo, y por un error que de él, de la que tiene la niña, que no está declarada por él, le negaron la visa, la dejaron en stand-by para investigación. Pero ya desde el 18 de diciembre del 2015, tienen el caso parado. Y solamente hay un mensaje en la computadora que dice que están en revisión. Ok. Muchas gracias por su pregunta. Escúchenos a través de la televisión. Miren, pues esos son casos que tienen particularidades y que ya hay investigaciones y que están en proceso. Ahí hay dos elementos. Hay una petición de su esposo y hay un hijo adicional que está tratando de sumar al caso. Entonces, se puede tratar de segregar uno de otro siempre y cuando no haya un fraude. Porque es común o ver que personas que tienen a alguien como padre no es su hijo biológico. Cuando se hacen las pruebas de ADN y ese tipo de cosas, y no necesariamente el padre tiene que saber. Así es que eso es un caso que tiene particularidades que se pudiera segregar, pero hay que verlo detenidamente y ver cómo nosotros le podemos ayudar. Puede llamarnos a la oficina después de aquí del programa. Vamos a estar en nuestras oficinas hasta las 9 de la noche, así nos pueden llamar. Gracias. Bueno, licenciado, nos queda poco tiempo, pero sí quisiéramos decirle a la gente que las oficinas Piadres Asociados están abiertas los 7 días de la semana. Usted quiere conversar con el licenciado, realizar sus tasas con el licenciado Álvarez, tiene que llamar y hacer una cita. Si no, tenemos un personal altamente calificado que pueda ayudarlo con la preparación de sus taxes. Si usted tiene un tema de inmigración, también lo servimos. Llámenos y estaremos a su disposición de lunes a domingo ahí en la 1781 de la Huron Avenue y en la 170, en el numerito 23, sí, de la 170. Y sobre todo, que ustedes van a nuestras oficinas y pueden salir con $1,200 de avance si califican. Esto es algo que casi la mayoría de las personas están recibiendo este avance de $1,200 que nos ayuda a mitigar la espera que tenemos que hacer con los cheques. También quisiera tomar esta oportunidad para enviarle un afectuoso saludo al señor Cecilio Almonte y a nuestro gran amigo José Darío Santos de Caridad y Cari. Recibe un abrazo especial de Emigración en Progreso. Esos son emigrantes que han progresado aquí en los Estados Unidos. Así es que
don Cecilio y José Darío, un abrazo de Migración en Progreso. Sí, nuevamente decirle a don Avelino que se mantenga fuerte, que lo esperamos por aquí en Estados Unidos, ¿no? En un futuro cercano. Y nuestras líneas, bueno, estarán abiertas en las oficinas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos verle en una siguiente entrega.